Hello, good evening, Yahaira. Good evening, Eugenia Sánchez. Evening. How are you today, Yahaira? I'm fine. It's Friday. Are Yes. Very happy, happy. you working tomorrow? No. No, okay. You only work 5 days a week. Yes. That's No. great. Oh my goodness. Is that your son or your daughter? Ay, no entendí. ¿Es eso su hijo o su hija? Ay, my son. Oh, es que no sé. Oh, there we go. Hi, hi, son. How are you? Hello, how are you? Hola, ¿cómo está? I'm fine, Hello, bien. hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Carlos. Good evening, profe. Good evening, Eugenia. Es que estoy comiendo, por eso tengo la cámara apagada. Lo siento, vengo llegando, pero no aguanto el hambre. Oh, tranquila, tranquila. No hay nada que una pupusa no pueda arreglar. No, son frijoles con tortilla. Oh, eso es más rico todavía. Solo le pone un pedacito de aguacate Y y ya, con queso. con queso. Yeah, there we Lista la go. cena. ¿Para qué queremos más? Ah, Vaya. mire, Sara, mire, Sara, por no darnos. Llévatela, llévate, que el teacher está pidiendo. Llévatela. Sí, vio cómo le dijo a la mamá, llévatela, llévatela, el teacher está pidiendo, dice. No, es que ella me estaba pidiendo, no sé qué cosa me estaba pidiendo. Yo voy a hacer eso. Llévatela, que el teacher la va a terminar toda. Okay, parecía que iba a llover, pero nothing happened. Aquí sí llovió muy fuerte, acaba de pasar ¿Llovió? la lluvia. Aquí nomás ventarrón hizo. Acá viene teacher y con todo. Sí, oh my goodness. Así se puso aquí, Carlos, así como con todos, bien negro se puso y empezó a nortear y todo eso, pero no pasó nada. Es Ya que pasó. venía para aquí al lado de que salte, porque aquí sí acaba de llover bien fuerte. Es más, yo pensé que no iba a poder conectarme porque no se escuchaba nada, nada de la tormenta. Acá media vez la marea suba en el mar, sí es tormenta seguro. ¿O sí? Ah, esa es la Sí. señal. Y ya casi viene la llena en el mar. Oh my goodness. Ya no van a haber mariscos. Siempre, siempre. Siempre, Pues ¿ah? sale más fácil porque están más. ¿Eh? Sí. Sí, solo que ya no compran marisco fresco, ¿verdad? Ya no, no, ya Sí. no. Hello, Martha, how are you? Hello, teacher. Good evening. Good evening, Martha. And Damaris, how are you today? My goodness, Damaris, So, where are you so. going? ¿Dónde va? No, no. El negro es elegante, ¿sabía usted? Y mire, Gracias. Saraí se levantó para enseñar los pantalones negros, ¿ves? ¿Se da cuenta? Quiero ver, mami. No, o sea, ya estuvo, ya perdió, ya No, me le va a perdió, ya mostrar mi perdió, ya. cuaderno, Y mi ella no se va, cuaderno. a levantar. Para decir que no solo yo tenía negro. Sí. There we go. Ok, entonces vamos a comenzar la clase. Welcome to every one of you. Bienvenido a cada uno de ustedes. Y Eugenia está ahorita comiendo, no quiso darnos, así es que no quiere ver qué es lo que está comiendo. Hello, good evening, Christopher. Good evening, Okay, just on espero que time. hayan cenado todos. Sí, todos menos yo. Así es que, no, no, está bien que no, share, don't share. Mañana me va a tocar a mí. Yes. Y le voy a decir así, Okay. Ayer estábamos aprendiendo acerca de cómo hacer las preguntas y cómo hablar acerca de las rutinas, routine at work, y en la casa también, cómo hacíamos las rutinas. Usamos las sequency words, ¿se acuerdan? First, then, after that, next, and finally, para indicar procesos que tenían un orden, ¿sí? Entonces, en nuestro trabajo siempre hay un orden, ¿verdad? First, I clock in. Eso sería lo primero que hace, ¿verdad? Clock in es como cuando usted pone su tarjeta en el reloj, eso se llama clock in. En clock out es cuando ya termina y pone su tarjeta para indicar las horas. After that, probably you take a cup of coffee.
Posiblemente se toma una tacita de café, ¿verdad? With a sweet bread, con pan dulce, ¿ya? O bread stuffed with beans and sour cream o guacamole, whatever you like, lo que le guste, le gusta, ¿verdad? And after that, you start working, okay? Maybe you check your emails. The first thing that you do at work is to check your emails. Or maybe you just answer the phones. Or maybe you just enter the data into the computer. Or maybe you verify the reports or something. Pero es va un orden. Por eso que aprendimos las sequence words que estuvimos viendo ayer. ¿Alguna palabra de lo que vimos? ¿Algo que no hayan entendido de lo de ayer o no quedó muy claro? Parece que todo hicimos bien, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer como un ejemplo de los de daily routines que nosotros hacemos en la casa y después vamos a ver cómo lo transportamos nosotros al trabajo. Ya. Yeah. Ok, entonces, this is my daily daily routine. This is daily routine. I first get up at about 5 a.m. Then I take a shower. I take a shower. After that, I can say after that, I go to work. Hago más cosas, ¿verdad? I do más cosas, pero la idea es que usted vaya viendo cómo se van usando las palabras que indican por ejemplo, un proceso. Y esas se llaman sequence words. Yeah. This is my daily routine. I first get up at about 5 a.m. Then I take a shower. After that, I go to work. Puede decir, I brush my teeth, o cualquier cosa que usted tenga, ¿verdad? I go to work, or podemos poner aquí también, I dressed up, puede decir que I dressed up antes de irme, o I get dressed, puede decir también, I get dressed, me visto, ¿verdad? I get dressed, I have after or later, también podemos buscar la palabra later. I have breakfast. Entonces puede decir, this is my daily routine. I first get up at about 5 a.m. Then I take a shower. Then I get dressed. Later, I have breakfast. Porque tengo que comer antes de irme, ¿verdad? Puedo decir, then I go to work. O after that, o next, I go to work. Ahora ya salí de la casa, ¿verdad? Ahora, digamos que llegué al trabajo y I start work at, podemos decir que como a las 8 a.m., I start work at 8 a.m. Luego, I have lunch, digamos, a largo rasgo, ¿verdad? No tan detallado, sino que I have lunch at noon. Y esto depende, usted puede tomar su lunch a las 12:30, 1 o'clock.
el mensaje. I have lunch at at noon, o a la hora que usted tome su lunch, ¿verdad? Luego de esto, ¿qué hacemos? Termino el trabajo. I finish work at ¿a qué hora? Como a las 4 de la tarde. Sí. At about 5 p.m. 5 p.m. Ahí ya terminé el trabajo. Luego salí del trabajo y I have lunch at 1 today. Next, I finish work at about 5 p.m. Then I arrive home como a las 6:30. At 6:30 p.m. 6:30 p.m. Luego de que llego a casa, after that, I have dinner at, ¿qué hora es? Llegué a las 6:30, como a las 7 o'clock, 7 p.m., más o menos, ¿verdad? 7 p.m. Después de, then I watch TV. I watch TV for half an hour, and finally, que es lo último, I go to bed at about at 10 p.m. Ok, ese es my daily routine, ¿verdad? Desde que comienza la mañana hasta que termine en la tarde, ¿sí? Usando las sequence words. Entonces, eso es más o menos lo que íbamos ayer a hacer. Íbamos a reportar lo que el compañero nos había dicho, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de si Martha estaba reportando de Damaris, decía, this is Damaris' daily routine. She first get up at 5 a.m., then she takes a shower. After that, she gets dressed, and later, she has breakfast at about 7 a.m., then she go to work. She start work at about 8 a.m. And then she has lunch at noon. Next, she finish work at about 5 p.m. Then she arrive home at 6:30 p.m. After that, she has dinner at 7 p.m. Then she watches TV for half an hour. And finally, she goes to bed at about 10 p.m. Así era lo que se iba a escribir más o menos ayer. ¿Ya? Yeah. Para que más o menos tengan una idea. Sí, dígame. Solo que creo que yo entendí mal entonces para lo de ayer, ¿verdad? Porque uh-huh. nosotros, bueno, a mí me tocó con Miguel. Uh-huh. Nosotros hicimos pero nuestras actividades, digamos, por día de semana. Uh-huh. Pero cosas que hacíamos en el trabajo. Sí, sí, uh-huh, sí, sí. No así, digamos, este es de un ejemplo. Solo día. Sí, este es. Sí, como este de es diario un... vivir es esto. Uh-huh. Sí. Y ayer solo era basado al trabajo. Sí, ajá. Ayer, o sea, lo único que cambia de esto, este es un ejemplo nomás para que vean cómo usar las palabras que aprendimos ayer, las sequence words. Sí. Que primero se hace esto, después se hace aquello, luego, then, after that. Pero sí, iba a ser basado en lo que hacía en el trabajo. Por ejemplo, this is the daily routine. Routine, yes. Yeah. For Carlos. Carlos. Yeah. He
Well, podemos poner que he goes aquí to work para empezar, ¿verdad? He goes to work at he first, lo vamos a poner aquí first, comma, he goes to work at okay, 8 o'clock, 8 a.m. Sí. Este comenzaba su rutina. Y aquí le podemos poner first on Monday, sí. Le podemos poner aquí, he goes to work at 8 a.m. Este sería el primer paso, ¿verdad? Ya. Yeah. Entonces, ¿cómo se va él para el trabajo? Well, he usually... Ajá, he usually, vamos a poner que drives to work. Yeah, he usually drives to work. Yeah, yeah. Luego ya llegó al trabajo. Ya cuando llega al trabajo podemos decir que he always checks his email. His emails when he gets to work. Then he always checks his emails when he gets to work. Cuando llega al trabajo es lo primero que hace, ¿verdad? On Tuesdays, he works on his computer. Si él me dijo que eso hacía en los lunes, y podemos poner aquí then on Tuesdays. Para usar la sequence word, then on Tuesdays, he works on his computer. After that on Wednesday, ¿verdad? Wednesday. After that, on Wednesday, ya algo que él me haya dicho de lo que hacía, ¿ya? On Wednesday, he has meeting with the house, yeah, with his boss. Yeah, he has meetings on Wednesday. He has Wednesdays, que son los miércoles. He has meetings with his boss. Yeah. Oh, he has a meeting. Meeting, le puedo poner no meetings, sino que solamente un meeting a la semana. Sí, José, dígame. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, le escucho. Perfecto. Sí, yo solamente tenía una consulta, y es que en inglés no existe lo de las muletillas. Digamos, por estar mencionando bastantes veces una misma palabra. Por el caso, cuando usamos then. Sí, ajá. Como esas, acuérdense que esas palabras son sequence words. Yeah, la sequence word quiere decir que nos indican a nosotros que hay una secuencia, o sea, un orden. Y por eso es que podemos usar diferentes sequence word para no estarla repitiendo mucho. Entonces, después de eso, after that, entonces usamos esa. Usamos first, second, third, then, after, next. After that, así las usamos. Y como acuérdense que una secuencia no lleva tantos. Por ejemplo, esta, ¿cuántas secuencias lleva? Lleva cinco. 5 días. Podemos poner first. Podemos poner second. Ya llevamos 2 días. Luego podemos poner after that. Ya llevamos 4 días.
Then, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, and finally, y ahí tenemos ya los 6 días. Entonces, no hay forma como repetirlas esas, o sea, no digo esto y lo otro. Aquí, como le estoy haciendo un ejemplo, yo le estoy poniendo esas then, solo para que usted vea dónde se colocan las sequence words. Pero sí, tiene que usar diferentes palabras de secuenciales. Sí, entiendo. No puede usar, no puede, como dice usted, no puede estar usando solo then, 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 then. Sino que si usted sabe que va a tener muchos pasos, entonces usted usa el first, second, third, fourth, y hasta cuatro puede usar. ¿Sí? Primeros, segundo, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar. Para evitar eso. Sí. Entonces, eso así es como más o menos lo íbamos a hacer ayer. Para que la próxima vez que tengamos algo así, más o menos ya tienen una idea cómo usar la sequence word, cómo usar los días, on, ¿ya? Y las rutinas en el trabajo. Ok. Hoy vamos a hacer todo juntos, vamos a hacer el midterm también para que ya lo tengamos fuera del camino. Y si tenemos tiempo, vamos a empezar el capítulo 3 para que la otra semana no nos agarre muy repentino. La otra semana vamos a practicar las WH questions también, ya que aprendimos las yes and no question answer. Que solamente respuesta con sí o no. Ya después le vamos a agregar la WH question, vamos a ver para qué sirve cada una de ellas y va a estar más divertida la cosa, ya no solamente yes, no, ya, sino que ya va a poder usted elaborar más, ya. Entonces, eso es lo que estaba hasta ayer. Vamos a seguir trabajando en el libro, si no hay ninguna pregunta, ¿verdad? acerca de esto. Vamos a seguir trabajando en el libro, que era, déjeme ver. Teacher. Sí, dígame. Yo tuve unos problemas con los ejercicios de la plataforma. Ok, lo vamos a ver cada uno de ellos. Lo vamos a ver así en grupo para que veamos cuál fue el problema, ¿ok? Ahorita, posiblemente después del break vamos a empezar a trabajar en la plataforma. Ahorita vamos a terminar el libro, tenemos que terminar el libro hasta la página 28. Esto fue lo que hicimos ayer. Dice, ask question to a partner about his, her, or her. His es su de él, ¿verdad? Y her es su de ella. Daily routine, rutinas diarias. So you write a paragraph describing what she, he does or he doesn't do. Qué es lo que ella hace o lo que no hace. O sea, solamente que aquí no especifica dónde, ¿verdad? Por eso es que fue como algo abierto que usted, ok, entonces el daily routine de mi casa, y lo hizo en su casa, o en el trabajo, no, ustedes lo hicieron acerca del trabajo. Pero de eso era, de usar las sequence words, los días de la semana, y mencionar cuáles son sus actividades en el trabajo. Okay. Eso es lo que quedamos ayer. Self-assessment, now I can ask questions about someone else's daily routine. Entonces ya después que usted hizo esa práctica, ya el self-assessment, o sea, la autoevaluación, se le llama, ya usted puede decir, now I can ask questions about someone else's daily routine. Le pone una chequecito aquí, independently o with occasional help o with only with help. Si usted lo puede dominar, póngale ahí independently, ¿ok? Y la tercera es acerca de daily routine. En esta página dice, ask different partners what each of the occupations does at the workplace. Pay attention to this question. Entonces, por ejemplo, tenemos software engineer.
Esto lo vamos a investigar, ¿verdad? En el internet lo voy a poner en grupos y cada uno lo va a investigar. En grupo lo investiga y usted dice, oh, el software engineer hace esto y esto y esto. El human resources specialist hace esto y esto y esto. El financial analyst hace esto y esto. Entonces, la ocupación del software engineer y qué es lo que él hace en su ocupación, ¿verdad? No solamente está ahí por estar, sino que hace tiene su función. Vamos a buscar que software engineer, human resources specialist, financial analyst, insurance agent, bookkeeper y digital marketing manager. Y donde dice name, por ejemplo, si usted tiene eso en su trabajo, en su ahí en su compañía, usted lo puede mencionar. ¿Quién es el que está encargado de software engineer? ¿Quién está encargado de human resources? Si solo una persona es, entonces se menciona la misma persona en el diferente departamento. Y si no, solo se da la descripción de qué es lo que hace esa persona. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, y aquí abajo tenemos los days of the week. Aquí lo vamos a escribir nosotros. Mencióneme cuál es el primer día de la semana. Bueno, en el primer día de la semana, first day of the week, sometimes people say that Saturday is the first day of the week. And some people say that Sunday is the first day of the week. Alguna gente dice que el lunes, el domingo, el sábado, el primer día de la semana. Otros dicen que es el domingo. Yeah. Entonces, vamos a agarrar como primer día de la semana, no sé. ¿Cuál? ¿Lunes? ¿Lunes? ¿O qué Monday. Día? Monday. Ok. Entonces Monday. Sería Monday, ¿verdad? Monday sería el primer domingo, el lunes de la semana. ¿Cuál sigue? Tuesday. Tuesday. Very good. Tuesday. ¿Y cuál es el tercero? Wednesday. Wednesday. Sí, sí. Está bien, Carlos. Damaris, ¿cuál Wednesday. Día fue? ¿Ah? Wednesday. Wednesday. Yes, Wednesday. Acuérdense, es Wednesday. Wednesday. La D y la E no suenan, es muda. ¿Y el cuarto día de la semana? Thursday. Thursday, ya. Thursday. Thursday. Entonces, es así, Thursday, pero se pronuncia así, ¿verdad? Thursday. Yes. Thursday. ¿Y el quinto día de la semana? Friday, yes, very good. Friday. ¿Y el sexto día? Saturday. Yes. Saturday. ¿Y el séptimo? Sunday. Very good, yes. Uh-huh. ¿Alguno de ustedes que todavía no domine los días de la semana? ¿Alguno de ustedes? Léalo usted en su mente o despacito y vea si los puede decir todos. Si no los puede decir, diga, teacher, tengo problemas con este, ¿qué hago? ¿Ya? Pero no se vaya a quedar así con, después lo aprendo, porque no lo va a aprender después. Yes. Hi, good evening, teacher. Good evening, David. La disculpa del caso. No está bien, David, ¿qué pasó? Había mucho tráfico, ¿verdad? Tráfico y salí tarde del trabajo por temas de cierre. Ok, very good. ¿Están haciendo inventories? Inventory. Ok, inventory. Y últimas facturas del mes. Ok. All right, estamos practicando los días de la semana que estuvimos aprendiendo ayer. Ayer los aprendimos, hoy los estamos practicando. Y si hay alguien que no los puede todavía pronunciar, especialmente Wednesday, y todavía sigue siendo Wednesday o Tuesday, ¿ya? Por favor, diga, mire, teacher, yo todavía no me queda bien claro eso, ¿ya? Para así, dale otra explicada, y ya con la segunda explicada ya sale mejor. Pero no se vaya a quedar así y se vaya a ir sin aprenderlo. Ok. Entonces, vamos a hacer los grupos y a investigar las actividades que hace cada puesto, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Los voy a poner en rooms.
para que hagamos eso. Entonces voy a poner a Carlos, Eduardo, Christopher y a Damaris. Room number one, ahora room number two. Voy a poner a David, Eugenia y Francisco. Room number three, voy a poner a Helen, Saraí, José y Marisela. Y en room number four, voy a poner a Marta, Osvaldo y Garey. Osvaldo Garey y Sara Almeida. Y el último grupo que me queda de dos. Si entra alguien más, les mando otro, ¿ok? Ok, entonces vamos a abrir los grupos y acepten y vamos a investigar. Tienen que investigar en el internet qué es lo que hace cada profesión.
Hola, teacher. Sí, dígame. Me sacó Zoom porque estaba utilizando otra aplicación. Ok. No sé si me puedo mandar a la sala. Sí. ¿En qué lo tenía? Deje ver. Con Carlos. Ok. Pero no lo veo. Que aquí está. Christopher, ¿verdad? Sí. Y el uno estaba. Sí. Ok. Ok, here we go.
I again, teacher. Okay, almost done, huh? Bien, ahorita analizando estamos los tipos de trabajo, pero me volví a sacar. Okay, ahorita te envío otra vez para él. Gracias. No hay problema. Ay, no. Todavía no. Todavía no, ¿cómo estamos ahí? Oh, no. Aquí analizando. Okay. Como son seis, ¿verdad? Seis profesiones, podrían dividirlas dos cada uno y cada Así uno explica lo qué. hicimos. Okay, cada uno explica qué es lo que hace cada rutina. Por supuesto, ya encontraron qué es lo que hace cada uno y de ahí sacan ustedes su conclusión, qué es lo que hace cada profesión, ¿verdad? Por ejemplo, en lo primero pueden decir lo que dice el Internet, Software Engineer, Research, Designs, and Write Software, porque eso es lo que hacen, ¿verdad? Investiga, diseña y luego escribe el software, ¿ya? Y también su trabajo de él es to evaluate the software and system that makes the computers and hardware work. Entonces, lo que hace es asegurarse de que las piezas que están usando en una compañía son compatibles y así el software puede trabajar con esas piezas. Eso es lo que hace el software engineer. Yes. Y luego el human resources, como estábamos hablando la otra vez, que es importante. Lo que él hace porque todos los días tiene que estar viendo si los empleados están bien, if the employees are good, recruiting nuevo personal, nuevos employees, processing termination. Termination es cuando le dicen, usted ya no trabaja con nosotros, ¿verdad? El Human Resources Department es el que está encargado de eso, del paperwork. ¿Qué es lo que hacen? Preparing compensation. ¿Cuánto le van a pagar a usted? ¿Ya? Los paquetes que le van a pagar. Y también
fostering the workplace, o sea, manteniendo el lugar un buen lugar para trabajar. Esa es la forma como usted se va a desarrollar cuando regresemos a clase, ¿ok? Entonces, voy a hablar con los demás y cuando hable con los demás, ya entonces los llamo otra vez para que empecemos a presentarlo, ¿ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. En cuenta nos dimos, vea. Hello. 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 Good evening. Se fue uno. Good evening. Sí, Francisco. ¿Qué pasó? No sé si fue señal, si, no sé. Pero alcanzó a trabajar en algo, ¿no? No mucho, poco. Ok. Entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Se lo van a dividir 3 y 3? ¿Qué dice? Es que le cuesta un poco la pronunciación. Yo digo que igual, ¿verdad? Me cuesta un poco, pero sí vamos a hacer un poco el intento. Sí, lo importante es que usted empiece a soltarse. A soltarse, sí. No te, aquí, como esta es una clase donde se está aprendiendo, es donde usted va a cometer muchos errores. Afuera ya no le van a aceptar eso, pero aquí sí, aquí. Esa es la forma como usted va a aprender. Quítese ese miedo, ¿sí? Ese miedo, suéltese, practique la articulación, la pronunciación y la fluidez. Eso es lo más importante. Ya después ya va a ir aprendiendo lo que se necesita aprender, pero no se preocupe. Aquí estamos todos, todos somos familia y nos vamos a entender. ¿Ok? Entonces, 3 y 3, ¿verdad? 3 y 3, sí, le va a tocar 3 y 3. Te lo manda entonces, Eugenia, lo que hemos hecho. Ya dice no que. Uh-huh. Yo hicimos eso, no sé si está bien porque uh-huh. algunas cosas no nos dio, pero esta era lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Sí, correcto, sí, ¿eh? Correcto. Ajá, uh-huh. Digamos el nombre de la persona de nuestra empresa que tiene la función y como uh-huh. lo que una parte de lo que él o ella hace. Uh-huh. Así sería, ¿verdad? Sí, sí, en ese caso, el software engineer, acuérdese que el software engineer tiene tres cosas que hace. Lo primero, él investiga, ¿ya? Luego diseña y por último implementa los programas. Es lo que hace. Entonces, el research, lo primero que hace research, luego designs y luego write software. Entonces, research el software, el design software y write the software. Y luego está encargado también en evaluar el software y los sistemas que ellos estén trabajando correctamente las partes y la parte tangible y la no tangible, que son los programas. Making sure. Hardware y hardware. Yes, hardware and software. Yes, ese es el trabajo, la función de él. Y los Human Resources Specialists, el trabajo de ellos es day to day, o sea, es todos los días que ellos están viendo si las operaciones están caminando de la forma correcta, ¿verdad? Incluyendo el recruitment. Ellos están encargados en reclutar las personas dependiendo qué departamento andan buscando ellos llenar, ¿verdad? Y luego también procesan el paperwork para las terminaciones. Cuando le dicen a usted, ya no va a trabajar aquí, ellos son los encargados en procesar el paperwork para eso y las compensaciones que le van a dar a usted. O sea, they prepare compensation packages, los paquetes de compensación, ¿ya? Y también están encargados en fostering the health of the workplace. O sea, fostering es de tener cuidado de que los empleados tengan un buen ambiente laboral. Ese es el Human Resources. Esas son las funciones del Human Resources, ya, prácticamente. Y luego tenemos el Financial Analyst, ¿sí? El Financial Analyst en una compañía
lo que hace es advises companies and teams en acerca de los financial matters, acerca de los de las cosas financieras, ¿verdad? E incluyendo investments, o sea, investment es a, okay, sí, está bien que inviertan en esto, ¿ya? Eso hace el financial analyst y les dice, okay, vamos a ver cuántos stocks, o sea, cuántas en la compañía stocks y bonds, bonds son los bonos, ¿verdad? Y los stocks son, son los whole share, los que tienen, los que compran acciones en la compañía, eso se llaman los stocks, ¿ya? Entonces el financial analyst está encargado de todo eso. Luego viene el insurance agent. Stock. Stocks. Stocks, yeah. S-T-O-C-K-S. Mm-hmm. S. Yeah. Mm-hmm. Y luego viene el insurance agent. Es una persona que trabaja como, como agente vendedor de póliza, ¿verdad? Él se está encargado en sales customer various types of insurance. Está encargado en venderle a los clientes diferentes tipos de aseguranza, porque hay diferentes tipos de aseguranza para la vida, para el carro, para la, la homeowners insurance, o sea, para los que son dueños de casa, para los que tienen piscina en la casa, todo eso, él está encargado de vender ese tipo de pólizas, que se mejor, o sea que se adhiere mejor a la necesidad del cliente. Es lo que hace el agent de insurance. Ahora el bookkeeper que estuvimos hablando, que son los accountants, él está encargado en qué? En complete data entry, en ingresar toda la información a la computadora, que esté ahí en la computadora. Él collect transactions, track debits. El lo que hace es debits es algo que la compañía tiene, o sea lo, el dinero que ya tienen, ya, y mantiene monitoreando los récords financieros porque él está encargado de, del dinero, el inflows en cash inflows en outflows, cash inflows quiere decir entrada de dinero y cash outflows son la salida de dinero, sí. Él está encargado de todo, esa, de todo eso, cómo el dinero está corriendo, flowing, o sea, está circulando en la compañía. Y luego tenemos el Digital Manager. Los Digital Managers están encargados en que son responsables de planificar, o sea, they plan and develop and implement and manage the overall digital working strategy. O sea, ellos son los responsables de planificar, de desarrollar, de implementar y de monitorear los cosas digitales de mercadeo, las estrategias que usan en las compañías de mercadeo. Entonces, eso es lo que más o menos usted tiene que explicar, tres cada uno. Y es todo, Eugenio. ¿Ya? Es easy, ¿eh? Lo voy a mandar entonces al WhatsApp, Eugenia, una captura de esto. Igual está ahí, nos apoyamos. ¿Sí? Ok, voy a salir y voy a entrar en otros rooms, ¿ok? Ok. Ya los voy a llamar. Hello, where is everybody? ¿Ya se fueron? Supuestamente estaban trabajando, ¿verdad? Ya terminaron de trabajar. Practicando, teacher. ¿Cómo están practicando si no hay nadie ahí? Sí, ahí está la compañera. ¿Dónde? Lo que pasa es que escribimos, sí, escribimos las, okay, las actividades. Nos dividimos el trabajo, los tres. Ok, ¿cómo se divide en el trabajo? Como solo somos tres y son seis ocupaciones, entonces uh-huh, tomamos dos ocupaciones cada uno. Ok. Ok, está bien, perfecto. Sí, son software engineer, human resources, financial analyst, insurance agent, bookkeeper, and digital manager. Cada uno va a
a explicar cuáles son las cuestiones de cada profesión, ¿verdad? Aparte de la ley, sí, de lo que investigaron. Ok, estamos bien. Eso último no lo comprendí. No, eso último no le comprendí. Aparte de lo que investigamos, tendríamos que decir también lo que ellos hacen. No, no, no. De lo que ustedes investigaron, eso es lo que van a explicar cada uno. ¿Qué es lo que hace cada profesión? Muy bien, excelente. Ok, ya los voy a llamar. ¿Okay? Bueno. Pues ya vamos por ahí. Hello, hello. Hello, teacher. Hola. Almost done. Casi, ya casi terminan. Ya estamos listos. Yeah. Excelente. Ok, entonces ya los llamo. Ok, ahorita los llamo. Good job. Good job. Ok, y el 4. Hello, Teófilo. Hi, Yahaira. ¿Cómo estamos? Ready. Hi, teacher. Ok, lo voy a llamar ya entonces para que nos vayamos al break y cuando regresemos del break vamos a hacer las presentaciones, ¿ok? Ok. Excelente. Okay. Good evening, teacher. Hello. Decimos conteo, teacher, que ya estamos listos para que nos corrija cómo pronunciamos. Está en mute, teacher. Está en mute. De eso se trata, de probar, de hacer los errores, más errores que se pueda para poder ayudarnos unos a otros. Yeah. Very good, excelente. ¿Y cómo les fue? ¿Se dividieron 3-3? No, entre los dos estuvimos buscando. Ok, that's good, excelente. Ok, entonces nos vamos a tomar un break y cuando regresemos del break empezamos con las presentaciones. Pero antes déjeme ver, un segundo, voy a pasar lista. Aquí está la asistencia. Ok, tengo a Carlos Eduardo. Present. Thank you. Take your break. Regresamos a las 9:20. Christopher Manuel. There. Thank you. Damaris Lisette. Present. Thank you. David Alfredo. Present. Thank you. Edwin Samuel Rivas. Edwin. Evelyn Yajaira. Present. Thank you. Freddy Enrique Vázquez. I'm here. Thank you. Helen Sarai. Present. Thank you. Jose Adonai. Jose. No. Okay. Jose Francisco. Jocelyn Tatiana. Jocelyn. Jose Orlando Barrera. Present. Thank you. Marta Esther. I hear. Thank you. Miguel Alexander. Miguel. Nancy Eugenia. Nancy. I'm here, teacher. Miguel. Yes, I'm here. Okay. Eugenia and Nancy, Eugenia and Osvaldo Vladimir. Osvaldo.
Okay, Sandra Elizabeth. Sandra. Sara Yamilet. I'm here. Thank you. Teófilo Leonardo. Teófilo. Ahí estaba, Teófilo. Present, present, present. Thank you. And Jacqueline Adriana. Teacher. ¿Sí? A mí no me mencionó. ¿Quién es? Maricela Stephanie. Sí, la mencioné, Maricela. No. Teacher, estoy aquí, creo que me sacó la aplicación y volví a entrar ahorita. Pues no sé por qué, pero no, no me... No estoy en el listado, ahorita estoy leyendo y no estoy. ¿Qué pasa? Teacher, y yo tenía para el micrófono y estaba hablando. Sí, dígame, ¿cuál es su nombre? Edwin. No, Francisco. Francisco. Hernán. No está tampoco, teacher. Igual yo, teacher. Osvaldo Garay. Osvaldo. Sí, ya cuando yo miro, dos faltaban para que me mencionara y me sacó. El 16 es Osvaldo. Sí, Osvaldo, ajá. Y Francisco, ¿verdad? Francisco. Edwin si no está, ¿verdad? José Adonai Mendoza, ¿no? José Francisco, ¿de verdad? José Francisco. No. Sí, es el 10. Es que, okay. Ok. Y Damaris. Sí. Sí, aquí está. Ese. Ahí estoy. Sí. Yo no estoy, teacher. ¿Cómo se llama, dice? Maricel. Pero ayer estaba, ¿no? Sí. Si no he faltado las clases. Yo me acuerdo que ayer la llamé, Maricela. Sí, todavía le dije yo, aquí estoy, le dije yo, el audífono se me desconectó. Ha de estar oculta. Es que habían 21 ayer y hoy solo hay 20. Sí, es que estaba aquí entre está, medio. Aquí está. Señor Jesucristo. Se había escondido, niña. Aquí está. Sí, mire, hay algo aquí en medio. O sea, hay dos. Más. ¿Hay un eliminado o está oculto? Uh-huh. No, es que aquí sale, hay dos, trece, vea. Marta Esther Ayala y Maricela. Sale como 13. Uh-huh. Ya lo voy a hacer que lo reparen, ¿ok? Entonces tomen su break. Regresamos en 10 minutos. Okay. Okay, teacher. Vaya.
Hello. Hi, teacher. Hello, hi. Okay. Hi, teacher. Hi, hello. Hi. Hello, hello. Time to... Hi. It's time to shine. Es tiempo de brillar. All right. Okay. Sí, vamos a... yeah. El grupo primero, el first group. A ver cómo nos informan. Hello. El grupo. Nosotros somos los primeros, Christopher. Ah, chiste. ¿Quién va a decir todo? No sé cómo lo vamos a dividir. Los dos que investigamos cada uno. Damar, vas tú primero con los dos que investigaste. Andrew. ¿Y qué pasó con el tema? Después Hola. Vamos nosotros. Primero eras tú, después yo y después Carlos. Ok, déjame ver. ¿Practiqué hecho? Yo no sé, pero sí hay calor aquí. Ok. Ya nos llevó a dar el tour a toda la casa. Sí, debe. ¿Conmigo? Damaris, Christopher y Carlos, ¿verdad? Van a, yeah. Yo no sé cómo se dividieron el trabajo ustedes. Damaris, va tú primero, después va Christopher. Ok. Software engineer. Eso. Entonces se va a presentar, ¿verdad? Good evening. Hello, good evening. My name is Damaris, and today I will present you, or I will explain about the two professions. Ay, ay, eso sí ya no lo entendí. The first one is esta, and their functions are. Dos. Se va a presentar es. Primero. Primero se va a presentar. Va a hacer los greetings. ¿Cuáles son los greetings? Es good evening, hello. Y luego va a presentar usted. My name is Damaris. Y luego voy a presentar lo que usted va a decir. Tonight, or today, I will inform you, or today I will explain, or today I will tell you about human resources or software engineer, no sé lo que le tocó. Software engineer. Okay. Okay. Hello, good evening. My name is Damaris. Para presentarlo, eso sí no sé. And today, I will present you. Uh-huh. Ahí. Okay, así sí. Entonces, hello. Good evening. My name is today I will talk I will present will inform
Entonces, estas son las formas, lo que puede decir about. Yeah. Entonces dice, hello, good evening, my name is, este es su nombre. Today I will talk about, today I will present you, today I will inform you about, ¿sí? Y ya dice usted lo que va, de lo que va a hablar o de lo que va a informar, y empieza a hablar. ¿Ok? ¿Damaris? Se desmayó, Damaris. Teacher, también se puede utilizar ahí speak. I will speak. No puede decir. I will talk. Puede decir I will talk about. Okay. Voy a hablar. I will talk. Okay, yo creo que Damaris se desconectó. Dijo que la casa estaba caliente y se calentó mucho. Ahí está Damaris. Hello, Damaris. Creo que tiene apagado el micrófono, Damaris. Okay. Lo siento, se me había ido el internet. Sí. ¿Puedo verlo de la pantalla, por favor? Sí. Hello, good evening. My name is Damari. Today I work third present you about. Ok. Software dígalo, engine. Ahora dígalo, sin leerlo. Ay, no se me quedó presente. toda mi presentación, sí, pero today no sé qué más. Es talk, present, inform. Entonces, va a hablar, o va a presentar, o va a informar. And today, I will talk about, or today, I will inform you about. Or today, tonight, or today, I will tell you about. No, ya me confundí. No, no, tranquila, tranquila, tranquila. Es que no me pongas en esa situación. No, tiene que comenzar en algún lugar. ¿Ya? Mejor aquí y no afuera, que lo vayan a poner una situación afuera y diga, ¿y ahora qué? Hasta la presión se me bajó ya. Sí, no, mejor aquí y no en otra parte. Aquí estamos aprendiendo, acuérdense, y vamos paso a paso. Ese es su primer pininito. Sí, pero con la pantalla, porque es que lo demás se me olvidó. No, porque la pantalla entonces lo va a estar leyendo, no lo va a estar diciendo. Leerlo, eso estamos acostumbrados a leerlo. Y esto no estamos acostumbrados a hacerlo, a hablar. Eso es lo importante, es hablar, es leerlo. En todas partes lo leemos, pero aquí usted va a presentar algo. Y es algo que ahorita le va a costar, pero se lo va a aprender, no se preocupe, tranquila. Todos pasamos por esos momentos. Después usted va a decir, wow, si no hubiera comenzado, sabía que hubiera pasado. Okay. Bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo. Sí. Okay. Hello, good evening. My name is Damaris. Es que estoy en mi vida. No se bloquee, ahí se bloquea. Today. Ajá. Today, track. Es lo último, si no me acuerdo. About. Present. About qué? Acerca de qué? Software engineer. Present, okay. Software engineer. Okay, software engineer. Perdón, software engineer. Take care of the Android. Operating system of the company.
Human Resources, ahí sí, esa palabra no. Specialist. No puede. Especially. Recruitment. O person. O persona. En termination. O contrato. ¿Quién sigue? Ah, okay. Good evening. Good evening. My name is Christopher. Tonight talk about function. Ahora la se me olvidó con las funciones de los profesionales, pero es function. Professional function, creo que es. Functions. 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 Professional function. Final analysts are responsible for a variety of research tasks to inform investment strategy and make investment decision for the company of our clients. This role and data intense require strong mathematical and analytical skill. Insure agents help insure companies generate new business by contact potential customer and selling one or more types of police. They explain various plans to clients, guiding them in selecting a police that suits their needs best. Some insurance agents work with one company, while others may be an independent broker. Okay, a broker. Ese es un vocabulario que es bueno aprender, broker. Yeah. Okay, very good. Next. Thank you. Thank you. Hello, good evening. My name is Carlos. Today I will present you about bookkeeper. They are financial professional goals, main tasks as responsibility in a company or business conceived of keeping the emphasis investment, profit and expense records date. Digital marketing manager. If the professional world develops and directs the digital marketing strategy of a company or a brand. Okay. Thank you. Usted tiene que decir thank you. Thank you. Okay, very good. Excelente. Good job. Okay, good job. Group number two. Puede ser cualquiera, teacher, tenemos número. No, cualquiera. Okay. David. Salgamos ya de esto. Tú comienzas, Eugenia. Hello. Good evening. My name is Eugenia. And today, we talk about software energy engineer Carlos Cuellar, analyst and design program.
Reset and Design Program. Human Resource Special. Specialist, Lizeth Martínez. Reclut. ¿Cómo es ese reclutamiento? Recruitment. 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 And personal. Finance Analyst Carlos Castaneda. Analyst Financial No sé cómo se dice esa palabra, teacher. ¿Cuál palabra? No la veo. Es que se va a leer como la leo yo aquí, vea. Sí, claro, sí. Statements. Estados financieros o... State financial statements. Statement. Financial statement. Statements. Financial statement. And this in stock. Okay, stocks. Thank you. Stocks. Thank you. Thank you. Hello, good evening. Good evening. My name is David. Today I will tell you about profession and Ansure Angie, Ana Cristina, collects data for financial investment plans, insurance policies, bookkeeper, David, records, ¿cómo se dice? Como movimientos. Movements. Movement, record movement of invoice in, ¿cómo se dice? Como facturas de ventas. Esos son, no sé si son los receipts, o son los bills, o son statements. Ah, statement. Invoice in statement, inflow in outflow. Outflow. Of money. Digital marketing manager, Ana Cristina, es spending social network in advertise of the company. Okay. Thank you. Good job. Next. Teo, usted y yo. Okay. Las mujeres al poder, ya ves, teacher. Sí, ajá. Woman power. Ok, empieza Aya. Ahí inicio, vamos. Está bien. Hello, good evening. Good evening. I will talk about the occupation of my colleagues at work. Okay. Occupation, software engineer. His name is Estuardo Godínez. Database administration. Design and creation of computer system. Software maintenance. Human resource specialist. His name is Adriana Lopez. Here, hire staff and payroll review. No sé si así se dice, se pronuncia planilla, pero. Payroll. Payroll. Uh-huh. Payroll review. Review, uh-huh. And financial situation analysis, budget review, and results presentations. Okay, thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Hello. Hello.
Good evening. Good evening. My name is Teofilo. Hi, Teofilo. Today I walk tall, present info you about an occupation, insurance agent, Evelyn. Insurance policy, benefit. No sé si se pronuncia así. También, sí. In general, life insurance. Occupation, bookkeeper, Sandra de Paz. Entry of accounting records. Mm-hmm. That, and that's shopping book. Mm-hmm. And digital marketing manager, David. Design, create, and maintain social network. Mm-hmm. Así creo que es network, yes. Uh-huh. Thank you. Yeah. Very good. Thank you, Yahair and Teófilo. Thank you, Damaris, Carlos, Christopher, Eugenia, and David. Next, próximos. No tengan miedo, todo está bien. Teacher, una consulta. ¿Hay un orden o cómo es que va? No, ahorita. Ah, pues que un voluntario. Al suicidio. Ok. ¿Quién es su grupo, Sara? No, yo dije que un voluntario iba a salir. Sí. Démosle nosotros. Ajá, ok. Compañeras. ¿Quién? Ok, vamos a iniciar nosotros. Sí, nosotros. Marta, ¿verdad? Marta. Sara. Y Oswaldo. Okay. Okay, go ahead. Hello. Good evening. My name is Marta Diaz. Today I will present about occupation in the workplace. Software engineer, Sergio Cipontes. Analyze, design, program, test, and maintain computer and software. Software system of the purpose of solving problems for users. Human resource specialist, Wendy Mejia. Recruitment and selection of employees. Oh, employees. Mm-hmm. Yes. Okay. Next. Thank you. Thank you. Employees. Thank you. Yeah. Hmm? Perdón, employees. Que... Employees, hay dos palabras que se usan ahí. Empleados. Sí, uno es employer, que es el empleador. Employer. Este es el que emplea a las personas. Y el empleado es employee. Employee y employer. Employer y employee. Employee. Ok. Es el employee, es el empleado. Y el employer es el que emplea al empleado. Como de empleador y empleado, normal. Sí, por el de recursos humanos, que se encarga de contratar, algo así. El employer es el dueño del negocio, el que está contratando a los empleados. Ah, ok. El de recursos humanos, human resources, es un employee. El que trabaja en Human Resources, él es un empleado también.
Sí, todo lo que trabaja en compañía son empleados. El employer es el dueño de la compañía. Como que el patrón, digamos. Está contratando a los empleados. Sí. That's, thank you. Okay, very good. Thank you. Okay, next. Good evening. My name is Oswaldo Garay, and today I will talk about occupation. These are financial analysts. Preparation of financial reports and graphs for constant analysis. Insurance agents are employees who work for an insurance company that offers and sells different insurance policies to different people against different future risk situations. Okay, very good. Thank you. Thank you. Very good. Thank you. Sara? Hello. Good evening. My name is Sara Almeida. Today, I will present you about occupation. This are bookkeeper, Sara Almeida. This person, lo siento. No, está bien. Quiere hablar. Quiere hablar. Sí. Lo siento. Bookkeeper, Sara Almeida. It is person who is chairs of the taxing financial transaction of the business in the accounting book only daily basic. No sé si así está bien. Basic, perdón. And digital marketing manager. Carla Fuentes is the person responsible for online marketing is no sé cómo se pronuncia estrategias. Strategy. Perdón. Strategy. 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 Strategy for the company training for small startups to leverage company. Thank you. Thank you. Thank you. Very good. Excellent. Good job. All right. Me falta Josué Orlando. ¿Cuál es tu grupo? Sí, era Helen y Maricel. Okay, Helen y Maricela. Okay. Ven, comenzar. Bueno, no sé si comenzar yo primero, teacher. Okay, go ahead. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Sí, no sé si comenzar yo primero y las compañeras después que digan lo de ellas. En este caso, ellas están renunciando a señoritas primero. Sí, están renunciando a ese privilegio. No, no sé, porque como no las veo. Está bien, no hay problema. Ay, ya vio, no hay problema. Sí, no problema. Lo siento. Pero no todas. No todas, ¿verdad? Ya, Eugenia. No. Okay. Ok, José, empiece primero. Ok. Hello, good evening, everyone. My name is José. Today, I will talking about two professions. The first is bookkeeper, and the second is digital marketing manager. Okay. The first is a professional who develops in companies with the purpose of producing report for management and others. And second is a professional who implements strategic ideas that grow of product or brands. Lo último no sé cómo se pronunciaba.
era, se escribe, no sé si le puedo mencionar cómo se escribía. Sí. Teachery. Pero... se escribía Brands. Brands, yes. Brands. Pero no sé si es Brand. Brand. B-R-A-N-D. Brand. Brands, ajá. Ajá, así se dice, brand. Brands. Uh-huh. Es la marca. Ya, marca, exacto. Uh-huh. Entonces, el último sería that grow of product or brands. Uh-huh. Thank you. Sí, very good. Excelente, good job. Okay, Marcela o Helen. Hola. Hello. Te escucha. Claro, claro y alto. Sí. Bueno, voy a empezar a ver cómo me va. Good evening, everyone. Good evening. I think about following professional financial analyst and insurance agent. Number one. Financial analysts are professional trainers to interpret different economic data, which allow them to advance their customers or company. Mm-hmm. In decision making, helping them to obtain the maximum possible benefit. Okay. Number two, insurance agent. Mm-hmm. The insurance and or mediator is the professional War? Uh-huh. Esa palabra no sé cómo se pronuncia. ¿Se la puedo deletrear? Sí. H y latina R y S. Como iris, pero con H al principio. H. H. Así se pronuncia. Oh, higher. Higher. Higher, yes. Contratados. Ah, ok. Higher. Mm-hmm. Hires, this is human resources. Hires. Mm-hmm. Uh-huh. Well, hires and insurers to a different of the different state mm-hmm. on insurance of the market and also perform the work of mediator between the person who wants to take out insurance or net ability to use their insurance and the company. Okay. The insurance agent generally receives a basic salary plus and commissionary basis of the police the sales. Okay. Thank you. Thank you. Very good. Thank you. Helen? Hello. Hello. Good evening. Good evening. Today, talk about occupation software engineer. Okay. Programming is a professional programming testing and maintaining, mm-hmm. maintaining computer and software system for the purpose of solving problems for users. Mm-hmm. A occupation human resource specialist is a professional prepare compensation and benefit. But que
no lo puedo pronunciar esto. Pay, se lo leo si me ayuda. Package. Creative company policies maintain up to the 80 employee records. Thank you. Ok, entonces ya tenemos a los que pasaron ahí. Nos hacen falta, quiero ver, tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pasamos 14 y solo presentaron 11. Ok, entonces vamos a seguir con el programa, ¿verdad? Porque si, no nos vamos a forzar a que participen. Cuando sea el tiempo van a decir, teacher, yo quiero. Vamos a ver la plataforma para que hagamos el midterm, en caso de que alguien no lo haya terminado. Vamos a hacer el midterm. Son las pocas palabras que... sería, just a second, este sería el midterm. Yeah. Entonces, ya tiene dos partes. La primera parte es acerca del verbo to be. ¿Cuál sería la respuesta a la primera? Michelle. Michelle is A. Michelle is A. Sí, Michelle is A floor manager. Very good. La segunda. He said, or this is not. Pero aquí ni una de estas, solo esta es la correcta, porque abajo no está bien escrito. No está bien contactada. Sí, correcto. Entonces solo la primera sería is not. Uh-huh. Number three. I am a somebody. ¿La primera o la segunda? La segunda. Entonces es I am an. Very good. Y number four sería are we friends? No, we are not. No, porque no está hablando de they, ¿verdad? Está hablando de uh-huh. we. Entonces, yes. No, we are not. Very good. Are your bosses here? Yes, they are. Yes, very good. Ah, yes, they are. Okay. Está muy bien. La segunda sería parte número dos. El WH, what, las letras. What letter comes before Q? P. 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 P, yes. How many letters are there in the English? 26. 26. Which are the vowels? I, A, A, A. A E I O U o A A E I A A. A E I A A es sonido. Yes, ese sería el nombre. Very good. And our teacher is from Canada, right or wrong? Right. Okay. Their class is at night, right or wrong? Right. ¿Alguien dijo wrong? No? All right, yeah. Okay, very good. Estamos bien. Ahora, number three. Is my boss or Elmer Argueta? ¿Está correcto o no? No. Yes. My boss is, yes, porque yes. Es singular. Nadia and Rita, plural, is the new teachers. Are. Ese es plural. Are. Yeah. We am. Yeah. We are secretaries. Yes. La otra es sister unscramble the present sentence. Sería. She doesn't speak Portuguese.
speak Portuguese. Portuguese. Yes. Yeah, punto. Yes, Portuguese. Esas son las que salen malas. Sí, sí es por el punto, el apóstrofe, yes. Aquí dices, we don't use computers. Yes. Y el punto. Y el punto, yeah. We don't use computers. Este computer. Es we, ¿verdad? No ni. Ajá, we. We, así, we don't use computers. Ok, eso es lo que diríamos nosotros, vamos a ver. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ahí está. Entonces, el apóstrofe es el que lo voy a poner con la otra, ok, para que vean que lo da malo con otra. Voy a poner el otro apóstrofe y me lo dio malo, sí. Entonces, el que estoy usando es el apóstrofe que está abajo de la question mark. Pegado al cero. Es el que estoy usando yo y me lo da correctamente. Yeah. Pues esa es la razón por la que me salió a mí negativo. Sí, correcto, sí. El apóstrofe. Okay. Ok, very good. Y luego tenemos el part four. Dice, do you like music? Yes. I do. Yes, I do. I do, very good. Does Sara know English? No. She doesn't. Es negativo. And when they play the guitar, yes. Sí. They do. No. No, we do. Yes, we do. Yes. Say no. Yes, we do. Does she brush her teeth before going to bed? Yes, she does. Yes. La otra, do you take the bus at 7 a.m.? Yes. Yes, we do. Yeah. Okay, very good. Vamos a ver. Todas sacamos buenas. Ahora vamos al siguiente. Ya estuvo. Ya terminamos el midterm. ¿Cuántos les fue bien ahí? Todos, ¿verdad? All of us. Very good. Excelente. Solo tuve problema con esas dos que le digo. Esas dos solamente, pero es sí. El apóstrofe. De hecho, ayer en el grupo estuve preguntando también en la noche porque no entendía por qué. Y nadie te ayudó. David, ¿qué pasó? Como no, varios compañeros estuvieron diciéndome ahí de que... Sí, pero como a las 11 estaba, escribió, porque mismo, yo hasta el día siguiente lo vi. El mismo problema me dio a mí, y yo lo hice de un modo o de otro, iba una por una repasándolas y viéndolas, y yo le dije que era la apóstrofe la que había puesto mal. No le hizo caso, ¿verdad? Ah, ya estaba dormido, Carlos, Dios. Sí, estaba. No, con el apóstrofe lo que yo hice fue copiar, lo puse en internet, y lo copié, porque mi teclado es como no de otro. Sí lo tiene, pero me costó encontrarlo, entonces lo quise, solo lo copié y ya me lo agarró. Eso puedes hacer. Ok. Eso, mándenos la copia. O si es, sí. Ya le voy a mandar en el grupo, en WhatsApp. Dame copia, por favor. Ok. Ahí te los mando. Yeah, okay. Thank you. Excelente. Quiero felicitarlos a cada uno de ustedes. Hicieron su primer pinino hoy, aunque sintieron como que fue difícil, ¿verdad? Pero son pasos que tienen que darlos. Así como el bebé, se para y ¡boom! Se cae, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! Y dice a llorar, pero no deje caminar. Y ya después ya camina como... Dice, hay que agarrar al niño porque se va a golpear. Así voy a tener que yo hacer con ustedes después. Tengo que callarlo porque ya no hablen. Ahorita están en sus primeros pasos. Congratulations a todos ustedes por su esfuerzo y por su intrinsic motivation que tienen, la motivación intrínseca para aprender este bonito lenguaje. Y lo están haciendo muy bien. Felicitaciones a todos ustedes, ¿ok? I see you next week. Have a good weekend. And if you drive, don't drink. And if you drink, don't drive. Si manejan, no
tome, y si toma, no maneje, ¿ok? Y pórtese bien, y si se porta mal, me invita. Okay. Pues sí. Okay. Very good. Have a good night. Voy a ir pasando lista y usted me va diciendo, contestando con su nombre y good night, ¿ok? A ver, ¿cuándo empieza del otro lado? Oh, no. lastimosamente cita la lista. Okay. Sigamos el orden, por favor. Sí, sí. Así como no salgamos de orden. Carlos Eduardo. Good night, teacher. Good night. Christopher Manuel. Good night. Good night, Damaris Lisette. Good night. Good night, David. Good night, everyone. Good night, Edwin, Samuel. Okay, Evelyn Yahaira. Good night. Good night, Freddy Enrique. Good night. Good night, Helen Sarai. Good night. Good night, Jose Adonai. Y Jose Francisco. Good night, teacher. Good night. Okay, Jocelyn Tatiana. Josué Orlando Barrera. Good night, teacher. Good night. Marta Esther. Good night, teacher. Good night. Miguel Alexander. Miguel. Miguel. Okay. Nancy Eugenia. Eugenia. Nancy? Good night. Good night. Okay, Osvaldo Vladimir. Estamos dando las 12, ¿verdad? Yeah. Sandra Elizabeth. Perdón. Sandra Elizabeth. Present. Okay, good night. Sara Yamilet. Good night. I'm here. Good night. Good night. Teófilo Adrián. Good night, teacher. Good night. Jacqueline Adriana. Y Marisela Stephanie. Good night. Good night. ¿Alguien que esté y no lo haya ya mencionado? Todos. Ok. Have a good night, everyone. I see you Monday. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.